Este grupo de jóvenes forman parte del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica. El Grupo de Ingeniería Aeroespacial es un espacio que hemos desarrollado en el cual estamos personas con intereses en común en la ingeniería aeroespacial, principalmente estudiantes y algunos docentes de la comunidad universitaria. Cuando conocí el grupo, me di cuenta que es una oportunidad para que nosotros, desde nuestro pequeño país, podamos aprender más sobre estas áreas y, por qué no, algún día ser también parte del desarrollo aeroespacial del mundo. Desde computación he aprendido mucho sobre los circuitos, cómo son los electrónicos, cómo se procesan los datos de los cohetes. El Grupo de Ingeniería Aeroespacial le ha brindado a muchos jóvenes de diferentes carreras la oportunidad de certificarse en cohetería de alta potencia, entre ellos a jóvenes como Brian, Camila, Stephanie y Daniel. Tendremos la oportunidad de ir al desierto de Black Rock en Nevada a certificarnos en cohetería de alta potencia en los niveles 1 y 2. Para el nivel 1 tendríamos que realizar una prueba práctica, un lanzamiento. Luego, para el nivel 2 tendríamos que realizar un examen escrito que consta de 50 preguntas, 25 de la parte teórica de los cohetes y las otras 25 de las medidas de seguridad. En Costa Rica, cerca de 30 personas están certificadas en cohetería de alta potencia. Bueno, esto es sumamente importante porque ya se sabe que en Costa Rica esta área no está muy desarrollada. Entonces necesitamos de personas que tengan el potencial para poder luego transmitir esta información y este conocimiento a las nuevas generaciones y así promover más el desarrollo de la industria aeroespacial en Costa Rica y en especial promover que las personas estudien carreras STEM, principalmente las mujeres. El Grupo de Ingeniería Aeroespacial está conformado por jóvenes de diferentes disciplinas académicas. Para participar de él no es necesario tener conocimientos previos.